El IBEX 35 cierra con una subida raquítica del 0,07% sin fuerzas para construir un fuerte rebote después de varias jornadas de descensos y acaba por debajo de los 8.700 puntos en una sesión marcada en gran parte por Reino Unido, después de que la justicia británica haya decidido que el Parlamento tendrá que dar el visto bueno al Brexit en contra de lo que quería la primera ministra Theresa May. Además, ha habido reunión del Banco de Inglaterra que, tal y como se esperaba, ha decidido mantener los tipos en el 0,25%. La caída sufrida por la libra ya es suficiente para acercar al Banco Central a sus objetivos de política monetaria. En España ha sido protagonista Repsol después de presentar unos resultados por encima de lo esperado y conseguir reducir su nivel de deuda por debajo de los 10.000 millones de euros. El valor sube un 1,1%, aunque el título más destacado, en línea con lo sucedido en Reino Unido, es IAG, que se dispara un 3,2% y lidera los avances del selectivo español. Ahora, todos los inversores siguen pendientes de lo que ocurre en Estados Unidos ante las elecciones que se celebrarán la próxima semana y un día después de que la Fed, como se esperaba, mantuviera los tipos constantes y dejara la puerta abierta a subirlos en diciembre. Para seguir toda la información de los mercados, bolsamanía.com.